Boa tarde. É uma plena segunda-feira e nós estamos aqui. Vocês viram que a imagem lá está tá frio, né? a imagem de fundo está frio, mas aqui tá no Brasil não está mais frio assim, não. Tá só congelante. É, e nós temos uma missão hoje muito interessante. A gente vai falar sobre um assunto aqui sobre a dança como um objeto de, de inclusão. né? Novamente, nós falamos de inclusão aqui. Mas eu gostaria de apresentar a vocês, fazer uma breve apresentação. Da professora Maria de Los Angeles Andrade, correto? E ela vai falar sobre um tema com a gente, vai bater um papo aqui, sobre a arte e a dança como processo de inclusão para pessoas com deficiência. Ela é estudiosa de dança, dançarina, e tem uma licenciatura em hotelaria e turismo. Atualmente é diretora da área cultural da Universidade Politécnica Salesiana e dos grupos de dança moderna. E X líder. E eu vou dar uma pequena descrição do seu país, você me corrija se tiver alguns dados errados aí, para o pessoal também entender, né? O Equador, uma população de aproximadamente 16 milhões de habitantes, numa extensão territorial de 283,560 quilômetros quadrados, fazendo fronteiras com o Peru, a Colômbia e a capital é Quito, com 1 milhão mil habitantes. Santiago de Guayaquil, que é, eu, eu fiquei pensando que Santiago de Guayaquil fosse a capital, tem 2 milhões e 400 mil habitantes. Depois vem a cidade de Cuenca, Santos Domingos e a ilha de Galápagos, que ficou famosa pela questão do, do Darwin, quando veio tirar a teoria dele, pesquisando o mundo todo, passou por lá. Essa ilha fica a aproximadamente mil quilômetros do Pacífico e tem 25 mil pessoas morando lá, tem muita gente ainda, hein? É, área de é, produtos derivados são petróleo, banana, flores, camarão, cacau, café, madeira e peixe. Petróleo. Petróleo. É, boa tarde, professora. É um prazer tê-la você no nosso programa para a gente falar sobre a questão da dança como um processo de inclusão. E eu quero saber de você também, porque você participou agora recentemente do primeiro seminário de é, como é que é o nome? Raciocínio, raciocínio diverso. Uhum. E é um raciocínio diverso, que raciocinar é, em cima da dança como objeto da inclusão é, deve ser uma coisa bem diferente. Você poderia falar para a gente um pouquinho como é que foi a sua experiência nesse, nesse seminário? Bueno, muito obrigada pela invitação e pela convidação neste espaço. Maravilhoso o que fazem. E bueno, vou tentar falar muito despacio. para que todo el público me pueda entender. Eh, bueno, realmente la experiencia para mí fue maravillosa. Eh, normalmente no trabajo con eh, estudiantes con discapacidad. La universidad en la que trabajo son estudiantes normales, pero soy madre de un niño con discapacidad. Eh, tengo un niño autista, entonces conozco mucho la parte de lo que es la inclusión y lo que es tratar de trabajar con niños con algún tipo de discapacidad. Bueno, la danza eh, considero y está eh, ya reconocido que es una de las artes más completas para que los niños con algún tipo de discapacidad y personas eh, se den a entender porque se desarrolla mucho la parte eh, sensitiva entonces la parte de concentración adicional que logran eh, calmar todas sus, sus ansiedades y amo la danza porque la practico desde los siete años y he aprendido a mi arte compartirla con mi hijo y con otros niños de, del entorno Adicional que ayuda también a las personas normales, digámoslo así, eh, a crear mayor grado de autoestima, ser más independientes, más eh, in, ex, extrovertidos, porque normalmente les da un poco de temor mm. hablar en público o expresarse con mis alumnos universitarios, tengo muchos casos particulares de que no son bailarines, porque eh, la danza en la universidad es una actividad extracurricular, no es académica. Sí. Es un espacio que brinda la institución para que los jóvenes no estén involucrados ni en drogas, ni en ningún tipo de, de otros vicios sino que puedan eh, su tiempo libre despejarse en las diferentes áreas culturales que tenemos. Soy directora de los grupos de danza, pero coordino toda la parte cultural de la universidad. Proyectos internacionales, nacionales, y ayuda mucho a los jóvenes en eh, la parte de, cultural. sobre a dança como uma forma de expressão e que segundo você pode ajudar muito as pessoas com que tem dificuldade vai para a inclusão primeiro porque a dança é um convite é, muito significativo para o desenvolvimento principalmente na criança a questão da motricidade uhum. você deve ter experimentado isso com seu filho foi se claro. você, você desenvolveu por aí conta pra gente como é que foi a sua experiência? Con su filho, que te llevó a descubrir ese aspecto de la danza? Bueno, eh, cuando descubrí que mi hijo tenía un autismo, porque él es autista, tenía él dos años, ahora tiene siete. Eh, él no hablaba y solo gritaba mucho. Se frustraba por todo. Es normal en los niños autistas la frustración porque no pueden comunicarse, no se dan a entender. Y fue ahí cuando empecé eh, a hacerle los estudios por medio de una compañera de trabajo que me dijo, creo que tu hijo tiene autismo, no lo puedo asegurar mientras no hagas los, los exámenes médicos. Y fue ahí donde empecé adicional que a mi hijo, se llama Alfonso, solo yo lo podía calmar. Cantándole, abrazándolo, no dejaba que nadie lo toque, solo mamá, nadie lo podía tocar, ni el papá siquiera, no soportaba. Entonces yo baila, lo cargaba, bailaba, la única forma de que él dormía era en mi brazo, bailando y cantando. Entonces, aparte de bailarina, me volví cantante conmigo. Pero... Ya cuando me lo diagnosticaron, me indicaron qué era lo que tenía que hacer. Aprendí mucho. Es los padres que somos especiales, porque considero que cuando tenemos un niño con alguna discapacidad, hemos sido seleccionados como padres especiales. No todos tenemos la capacidad de tener hijos así. Aprendí junto con él. Iba a las terapias. Eh, muchas que hace ahora hace solo tres antes hacía cinco aprendí cómo a que se haga entender y lo tengo en una escuela regular normal de en Ecuador por ley todas las escuelas deben de ser inclusivas no lo son pero ha sido un trabajo fuerte me, me tocó durante dos años capacitar a las maestras, llevar yo, el personal de mi hijo, a que capaciten a las maestras y así evitarle un acompañamiento. Entonces, ama él bailar, el arte le encanta, pararse en un escenario, en un teatro, él es las luces, la música, le encanta. Y normalmente a los autistas la bulla no les gusta. Pero para yo enseñarle a él lo que hago en danza, por ejemplo, di, con, marco el piso con, uh -huh. con tape, con cinta, el cuadrado, y le digo, de aquí no te puedes mover. Entonces, hacia arriba, abajo, a ellos una vez ensaya, no ensaya más, pero se paran el escenario y es el que se sabe toda la, la coreografía. No hay escuelas de, de arte con inclusión en, en mi país. Es lo que pasa en muchos países de Latinoamérica, creo. Yo acá en Brasil he visto mucho, he venido a varias actividades de arte con mi grupo, estuve ahora poco, en el mes de septiembre, en Río Grande del Sur, creo que es, en Espumoso, en un Festival Internacional de Danza Folclórica. Visitamos muchas escuelas, conocí el centro... Apae, quedé fascinada. Fui parte de, de mostrar la cultura de nuestro país y participé con los niños, bailé con ellos. Eh, es algo impresionante todo lo que tienen acá como país. inclusivos son grandiosos. ¿Cómo fue para usted, cuanto mãe, cuanto educadora, cuanto a aquella mujer que se dedicaba tanto probablemente a... a a cuidar de pessoas, cuidar não, a ensinar tal, como foi para você o, o impacto de você saber que o seu filho era autista? Não só seu, mas seu e do seu marido, porque normalmente a, as coisas acontecem com o autismo e fica a mãe. O Guto é uma exceção, Guto... <laughs> sabia, Guto? Você é uma, literalmente você é uma exceção, porque normalmente acaba ficando para as mães. Uhum. E como é que foi para você receber o diagnóstico? Descubrí aquello todo o usted ya tenía percebido uh, algunas nuances do, do autismo él? bueno eh, no 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 tenía idea no me, no me sorprendió ni me alarmé porque era la única que lo podía comprender a mi hijo entonces cuando me dijeron tiene autismo yo dije bueno soy privilegiada primero porque los autistas son muy inteligentes muy inteligente y dije, wow, tengo un hijo inteligente, otro nivel. Y dije, soy especial, yo también, porque tengo que crecer junto con él y aprender junto con él. Y realmente toda mi vida, bueno, desde los 17 años trabajo dando clases y me gusta trabajar mucho con niños. Dicen que, ¿por qué no, por qué no estudié... Educación de párvulo y estudié turismo. Realmente estudié turismo porque mi sueño era ser azafata, pero terminé ¿Será? bailando. Eh, Aeromosa. Aromosa, eh, azafata ah, hermosa. <laughs> en mi país, al, al, al a la de servicio de avión, ah. las llamamos azafatas asafada, ah, Acá no sé ah, cómo. No es azafada, no es azafada. No <laughs> junto. Oh, perdón, perdón. Muchas palabras son diferentes. Pero realmente el enseñar me gusta mucho. Y más si es danza, arte. Amo lo que es el, el, el arte. Y no he tenido eh, la el gusto eh, de trabajar enseñando a niños con discapacidad. Eh, con el único que he trabajado es con mi hijo y en un colegio que daba clases, tenía un niño con síndrome de Down. Es lo máximo que he trabajado con niños especiales. Más, usted adquirió una experiencia con su hijo, esa experiencia. Una experiencia que é. no se gana. Y, como lo de, eh, y todo lo que uno hace mientras lo haga con mucho amor, como lo decían antes, eh, siempre va a ser eh, maravilloso. Adicional que a mis alumnos <laughs> siempre les hago bullying, eh, porque trabajar con universitarios es peor que trabajar con niños de escuela. Es peor porque son adolescentes que se creen... Que conquistan el mundo y no saben ni dónde están parados. Entonces, yo les digo, chicos, parece que estuviera trabajando con niños. Hay una fundación en Ecuador, no sé, creo que es internacional, se llama Fascinar. Le digo, parece que estoy con niños de Fascinar. Con ellos trabajo más rápido que con ustedes, porque solo hablan, hablan y terrible, una conducta universitaria. E me diz uma coisa agora você vai compartilhar porque você falou que você é, o seu filho só se adapta só só deixava você abraçá-lo mas ninguém tal e você ele já está com sete anos portanto passam cinco anos que você fez todo esse trabalho e explica ele, como é que foi esse trabalho você ele se interessou pela música pela dança como é que ele está hoje? Porque você acabou, porque veja bem uma coisa, o que acontece é que muitas mães fazem coisas com seus filhos que elas deveriam compartilhar com a sociedade, porque, de repente, elas desenvolveram uma, um, como se fosse um método, verdadeiramente. Uhum. Quando a minha esposa ensinou a minha filha é, a fazer a leitura, que ela estava sem aprender a, a ler e escrever, eu perguntei, como é que você fez isso? Ah, Puxa, eu nunca parei para pensar como. Mas você, durante cinco anos, veja que você desenvolveu uma forma com a dança e com a música. Sim, mas é, me custou aprender. Conta para a gente passo a passo esse segredo aí. Porque muitos que estão nos assistindo poderão ter uma situação, você, puxa, posso buscar para o meu filho uma música, uma dança ou qualquer outro caminho. Sí. que arte, arte, el arte es, es el único mecanismo que Dios se comunica uh -huh. con su criatura, es a través de arte. Sí, a través del arte uno logra comunicar muchas cosas, mucho. Es porque se desarrolla eh, la parte sensitiva de, de las personas. Muchos creen que, bueno, eh, en mi país creen que vivir del arte es lo peor. Ay, pobrecito, está pobre, te vas a morir de hambre. Tienes que estudiar otra cosa, pero no saben que es lo más enriquecedor vivir del arte porque tú puedes enseñar a otras personas a crecer y a trabajar con mucho más amor y ser feliz. Porque mientras, ¿de qué sirve que yo esté en un escritorio ocho horas haciendo mucho dinero y no soy feliz? Entonces, durante estos cinco años ha sido un proceso... Muy enriquecedor para mí, porque para yo poder enseñar a mi hijo y ahora poder enseñar a, a personas normales, digámoslo así, eh, aprendí junto con las terapistas. Entonces, yo hacía las terapias con él, las profesionales, pues no. Eh, veía cómo trataban de que él se desconectara de su frustración y se enfocara en la actividad que iban a hacer. Entonces, veía que las maestras eran muy creativas. Entonces, es ahí cuando yo digo que los maestros cometemos un error de que queremos enseñar como aprendemos. Y no puede ser así. Debemos volvernos muy creativos. Porque si enseñamos como aprendimos, uh -huh. eh, es difícil porque no todos tienen las mismas capacidades y condiciones de aprendizaje unos son mucho más rápidos, otros son mucho más lentos. Entonces, ahí viene la creatividad del profesor. Entonces, ya, hoy vamos a ser diferentes, no vamos a hacer la clase en el espacio normal, vámonos afuera, a otro espacio, para que la mente se despeje y estén en, en otro ambiente y sea mucho más divertido. Y eso fue lo que aprendí eh, con las terapistas de mí. Sus... Terapias hasta ahora siempre son diferentes. No. Y es algo que muchos profesionales no entienden. Al hacerle muy rutinario la vida a un autista, lo hace muy dependiente a algo. Entonces, con mi hijo particularmente, no tiene una rutina establecida. Porque la idea es de que no se enfoque en algo. O sea, pueda estar sometido a todos los cambios que pueda enfrentar en el diario vivir, porque todos enfrentamos cambios a diario. No, hoy planeo que me voy a levantar, voy a ir a trabajar y voy a llegar a dormir y en el transcurso del día son otras cosas. Entonces aprendí con ellas y ahora me he vuelto mucho más creativa y más feliz, porque me tocó un trabajo de durante estos cinco años duro, me tocó sola porque no, la persona que eh, estaba a mi lado, el papá de mi hijo, no aceptaba eh, el trastorno machismo en mi país, mucho. Eh, me dijo, no, él decía, no, tú estás inventando eh, eso, mi hijo no puede tener eso, es que es imposible que uno de mis hijos tenga eso. Y le dije, bueno, chao. Y fue duro, han sido cinco, a, ahora ya. Eh, es muy tranquilo porque ya conozco a todo el entorno de mi hijo y sé a qué, qué puedo hacer, a qué lo puedo someter y a qué no, a qué cambios puede enfrentarse y a cuáles no. Entonces, por ejemplo, a mi hijo no le gusta estar con el papá. No, es un, no, no es, hay un rechazo hacia él y asumo porque ellos perciben todo. Os autistas são muito perceptivos em tudo isso. Ele não lhe gusta eh, andar com o papá. É interessante, professora, porque é, essa, essa experiência sua com o seu filho, e quando você fala das pessoas normais, é, a gente dá um nome aqui chamando as pessoas normais. É, normotípicas uhum. ou normotípico o normóticas né Sim. são os normóticos porque na verdade quem é que levanta a quem é que atira a primeira pedra para dizer que não tem nenhum defeito uhum. se as pessoas conseguissem enxergar isso mas o, eu falei para o Guto foi uma exceção porque tem outras exceções mas normalmente a mãe é que acaba é, porque mãe sei lá e tem, tem, tem algo muito especial porque ela foi mãe para acolher o seu filho e fazer uh, esse processo todo que você fez até hoje. Seu filho, hoje, em que estágio ele se encontra de desenvolvimento? Não entendi. E. Desarrolo. Ah, o maravilhoso. Lo veem e não creem que é eh, um niño com autismo. Já. Ya... se deja tocar, no de todo el mundo, pero llega y abrazo. O sea, si hace empatía, buena empatía, buena conexión, busca abrazar, ah, habla todavía en tercera persona, porque no tiene completamente desarrollado su yo. Entonces, él todavía habla en tercera persona. Ya hace mayor contacto visual, ya le gustan las fotos, antes no toleraba una foto. Eh, quiere participar en todas las actividades de la escuela, pero todavía hay el, el, la no aceptación de las profesoras. Entonces, pero es porque no saben cómo manejar eh, este tipo de niños. Entonces les falta todavía conocimientos para tenerle un poco de paciencia a los niños con autismo, porque a ellos hay que ponerse a su nivel, hablar. La orden directa, decir, anticiparles qué van a hacer. Y a ellos les gusta ser muy participativos, sentirse importantes. Entonces, no lo incluyen en las actividades de arte de la escuela. Eh, este año lo pusieron en coro. Entonces, es un encanto. Y yo le decía a la profesora de arte: lo ponen ahí para decir que está incluido en algo, mm. pero cómo lo van a poner en coro si su lenguaje es, eh, no es óptimo todavía. Él tiene muchas dificultades para hablar, teniendo siete años, su lenguaje no es bueno. Entonces es uh, todavía en mi país decimos lengua mocha. No se, no se, no, no canta pero uh, a medias. Se va a colocar para Exacto. Para aparecer Entonces, que está lo incluido. pusieron porque es el de menos desgaste físico. Entonces, párate ahí y tararea. No lo pusieron en un teatro porque no no se queda quieto, no se aprende el texto. No lo pusieron en danza porque no quiere ensayar. Pero yo le dije, le digo, pero si usted lo pone en danza y usted me indica a mí qué baile van a hacer, yo puedo trabajar con él en casa y él se va a poder presentar, pero no quisieron, entonces es un trabajo todavía medio difícil, pero sé que lo voy a conseguir. Ok, vamos por nuestro break y después de seguida a gente continúa. Você Bom, nós voltamos aqui depois de um, um intervalo de risos e tudo mais. <laughs> mas professora, você estava contando sobre o, o seu filho que queriam colocar ele para cantar, mas ele ainda não desenvolveu adequadamente a linguagem para isso, né? Uhum. Então mais ou menos. Põe lá só para mostrar que está em, que está em É uma escola particular ou é a escola do governo? Escola particular. E, e o, aí eu falo com a professora, e o projeto de inclusão. Porque nós temos uma lei, pelo menos uma lei federal, aqui sobre a questão da inclusão do autista. Tem até legislação própria a inclusão do autista, do, do síndrome de Down, e uma lei geral para a inclusão. No seu país, como é que está isso? Como é que o governo está cuidando desse desse aspecto? Bom, o bueno, eh, problema de governo, creo que é mundial. Eh, Os problemas não faltam. Pero en mi país, por ejemplo, no se puede acceder a las cosas públicas, a la educación pública, si uno trabaja. O sea, las personas que estamos en la clase media, ah. si tenemos un sueldo, eh, eh, un sueldo donde el sueldo me alcanza para mantener la escuela privada, las terapias y para vivir normal, no puedo acceder a las actividades públicas no puedo acceder a una escuela pública porque hay que darle la oportunidad al que no tiene entonces toca trabajar a mí particular me toca trabajar extra o sea, aparte del trabajo en la universidad tengo doy clases extra en otras eh, escuelas de danza eh, o con proyectos particulares para poder lograr eh, ter o ingresso necessário e poder solventar os gastos de meu filho, porque não posso acessar a nada público. Mas você conhece alguém que tenha filho autista, que você participa de algum grupo que tenha filho autista, que o que participa de uma escola pública ou é, é, é um projeto só para inglês ver como se diz? Eh, bueno sí conozco eh, a, no es autista, tiene síndrome de Down el, el niño y él sí está en una escuela pública porque es el hijo de la hermana de la persona que trabaja en mi casa cuidando a mis hijos de la niñera. Eh, la hermana de ella tiene un niño con síndrome de Down y como no tienen los recursos económicos eh, no trabaja, eh, son de eh, un nivel social muy, muy bajo, entonces ellos sí pueden acceder a, a, las, a todas las partes, a las terapias, porque hay terapias eh, pagadas por el gobierno, pero hay que hacer, un, tienen que llamar al call center, le toca esperar mucho tiempo. Entonces ella, por ejemplo, con su hijo que tiene síndrome de Down, ella solo recibe una terapia cada tres semanas. Entonces el niño no mejora. Y lá también no tiene algo parecido con las apás que você no. se encantó de tener visto aquí en el Brasil. No, no hay. Hay unas eh, empresas privadas, pero muy costosas. Son, eh, eh, hay una señora que tiene una fundación, la llama fundación, pero cuesta mucho porque su hijo es autista. Pero para poder ser parte de la fundación uno tiene que pagar una mensualidad de casi 400 dólares, que es mayor al sueldo básico de mi país, y pueda recibir de dos a tres terapias semanales. Y no son completas. Yo, por ejemplo, con mi hijo, mi hijo hace tres terapias diferentes. Él hace terapia de lenguaje, hace terapia neuropsicológica y hace la terapia eh, ocupacional es la más completa, y la ocupacional la hace tres veces por semana, la del lenguaje la hace dos, y la neuropsicológica la hace dos. Entonces, son terapias que yo eh, hago constantemente para que él pueda eh, desenvolverse más rápido, pueda eh, librar sus frustraciones, pueda socializar, porque el, el mayor de los problemas en los autistas es la parte social. Entonces, para que él pueda socializar y pueda ir a un lugar sin ningún problema, es que yo hago que tenga sus terapias más seguidas. Pero si yo espero acceder a algo público, todavía mi hijo no hablaría. Si yo hubiese esperado el cupo para una terapia en la, por medio de la empresa pública. mesmo um não falaria estaria ainda do, uhum. no, no mesmo estágio Sim. agora a dança que foi você praticamente uhum. que começou o processo com seu filho o que que você percebe que a dança e a você é, é dançante e, e, e cantante também Sim. <laughs> que você gostava você cantava com ele acolhia o, o que você notou que contribuiu para o desenvolvimento dele Eh, su parte sensorial. Cuando yo le cantaba, él se relajaba. Entonces, cuando yo lo alzaba en brazos y bailaba, ahora él, mamá, bailemos. Eh, él era lo único que lo tranquilizaba. Pero después él se bailaba con él en el Después él pasó. Después ya él, él ya caminaba y me cogía de las manos y me decía, bailemos. O sea, no, ahora ya dice, bailemos. Antes no, no hablaba. Solo me cogía de las manos y quería moverse. Y le encanta la música electrónica, <laughs> loco, es loco, hijo. Debería gustar. No, cuando le de pequeño eh, había le quería hacer la terapia de el Baby Einstein, que es la música terapia. De te, lloraba. Yo ponía el CD de, de la música del Baby y ese niño no había quien lo calme, no había quien lo pero le ponía eh, la música electrónica o le ponía eh, la de, hoy le encantaba la canción, ay, no olvide el nombre, de la película de Iron Man, eh, Iron ACDC, Man. creo que, eh, sí, esa le encanta, uh, no cambies, le encanta la música, siempre lo acostumbré al ruido, siempre, para evitar el, el encapsularlo y que... Ah. É, porque el autista tiene esa cuestión de... Entonces siempre sufre mucho con ruido. Siempre el, el ruido, él el se tapaba los oídos y yo subía más el volumen. Me decían que era mala, pero no lo hacía de... ¿Y usted sabía lo que se estaba haciendo? <laughs> sí, es que también soy media loca. <laughs> no, pero era intuitivo. Você sí, oh, era, era... Quería que se adapte, porque normalmente yo trabajo... Em lugares com muito ruído, por música. Mas você então, não tinha é... estudado nada sobre o autismo. <laughs> tinha? Tinha estudado alguma coisa sobre o autismo? Não. Não. Então você agiu de uma forma mais intuitiva, Sim. de fazer, eu vou fazer porque eu vou por aqui. Sim, então é, ele, ele gosta muito, muito é, é, essa parte da música, el arte. Converso, por exemplo, agora com, quando conheci a David, é, Siempre le, él, él trabaja mucho con el tema de, de inclusión. Y yo sería feliz poder traer a mi hijo y que recibiese una clase eh, aquí con él. Pero bueno, espero algún día poderlo hacer porque es medio complicado igual sacarlo del, del país por tema de, de permisos, de, de salida, de, de autorización del, del papá. No, no. Sacar não, não por, a un niño del, ah, de, del país es muy complicado. Espera ¿el hijo por causa del padre o por causa do seu país? de su país? Sacar del país, para, las, son las dos. El papá no quiere que lo saque hum. y el país, si no está la, la autorización del papá, no me lo deja sacar. Yo me lo quería llevar a Estados Unidos para que le hagan uno de los, sí, uno de los análisis y sin pedirle un dólar al papá, no quiso, no me dio la autorización, porque él no estaba de acuerdo de que su hijo se ha sometido a esos exámenes. Mas ¿Y hoy? Ya. Sí, los tuve que hacer todos en Ecuador. Me faltó uno, pero ya, algún... No fue necesario, hasta ahora no ha sido necesario. Ahora está próximo, entonces vos podés llevarlo y traer a sí. voluntad. No, él quiere... Alfonso quiere treparse en un avión y él no va a ver quién le quite de su cabeza hasta que no lo trepe en un avión. Por... ¿Me entendió? Entendí. Sí. Él quiere hacerlo. En cuanto él no sí, viajar, subir en no un avión, sí. ele, ele aprender, él quiere aprender, él quiere tener esa experiencia de subir a... un um avión. Cada vez que yo le digo, me voy de viaje, yo quiero ir porque quiere subir en un avión. Ótimo. Agora, professora, diz uma coisa: você veio para cá, absorveu o um mínimo da, da, da aprendizagem nesse uhum. seminário, e o que você está levando dele é, para o seu país? Do seminário, que no Brasil você já teve algumas <laughs> vezes já, então você está levando alguma coisa. Mas desse seminário, o que, que você está levando como reflexão para você chegar lá e falar: eu vou fazer a diferença? Eh, la capacidad que tiene toda la gente de aquí para trabajar con, con gente con discapacidad y que son aquí muy, muy abiertos a, a ese tema. Son algo que quisiese que en los demás países y en mi país más que nada, porque como tengo eh, un niño en casa con discapacidad, existiera el... Eh, todo el, el conocimiento de las personas que, que tienen acá para manejar el, el tema de discapacidad e inclusión acá es muy amplio. Entonces, es muy enriquecedor lo que aprendí, lo que viví y todos los conocimientos adquiridos de las personas que tuvieron en el Congreso que Guto eh, me hizo partícipe, me invitó. Es genial, porque ver a personas no videntes que son fotógrafos profesionales, ver eh, a entrenadores de, 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 de canes para personas no videntes y para niños eh, con autismo o cosas, eh, es algo increíble. Realmente eh, el país de ustedes es muy, muy amplio en, en conocimiento de diversidad, algo que nos falta mucho. De aprender em nosso país. É um raciocínio diverso. Uhum. Um raciocínio diverso de um que complementa. Uh, o Pitu Leal também teve lá. Você deve ter conhecido o Pitu, que é da, da, da música, que ele faz Sim. Sí. É genial, me encantou todo o que ele faz. Isso para o, o, o autista, ele tem que ter uma possibilidade de ele reconhecer à sua volta as coisas uhum. que estão disponíveis para que ele se interesse também, né? E de repente eu pergunto para você por que, que a tua faculdade não se interessou, ou se é que ela se interessa, ou se é que já tem algum curso lá, por exemplo, para autista, para inclusão, como é que é isso? É bueno, realmente, é... Claro, é difícil levar isso para uma faculdade que não gere lucro, né? Sim, Porque... é complicado questões econômicas particulares. É. Sempre eu querido ter um espaço Eh, de danza propio, pero por temas económicos eh, no lo he hecho, porque mantener un espacio, si uno no tiene el, el local, el, el área física propia, es muy complicado, porque el costo de arriendo es muy alto. Adicional que hay que pagar los servicios básicos y muchas veces, para empezar algo, hay que tener un, un capital. Entonces es un costo-beneficio que yo no lo puedo tener ahora. Por lo que mis gastos principales son mis hijos y más que nada eh, mi Alfonso. Yo gasto mucho con él. Entonces yo sería feliz si tuviese un espacio eh, de, de arte, de danza. Acá hay muchos, son increíbles. Pero por condiciones económicas es muy complicado. Es muy, muy complicado y buscar un patrocinio es más complicado aún. No se apoya mucho lo que es el arte. Eh, si fuese fútbol, de seguro tendría todo el apoyo económico. Pero en, en la parte artística, y eso que tenemos eh, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, pero es todo un proceso pedir alguna parte económica, un apoyo económico para un espacio así. En la universidad tengo el espacio, pero no es mío. Eh, hacemos inclusión en la universidad, pero tenemos este estudiantes no videntes, tenemos estudiantes eh, eh, en silla de ruedas, pero eh, el acceso al espacio físico donde doy clases no es apropiado para ellos. Então, não há. É em um terceiro piso. Então, é muito, muito complicado. É muito complicado. Pois é, a gente vai levantar a placa lá também, né? Sí. A placa eu do final. De seguro, final final tendré do, mi espacio. Do, do programa. Então, olha. Pessoal, amigos aí da, do país nosso, embora não faça fronteiras com o Brasil, mas é um país amigo do Equador. Sabe que eu professora? Maria de Los Angeles contando a sua história, falando da sua experiência, compartilhando com o povo brasileiro, com da América Latina que falem o castelhano, espanhol, português ou portinhol, é, trazendo a experiência dela. E estamos aqui com o programa Missão Educar à disposição para que você daí desses países vizinhos envie para a gente um, um vídeo, um áudio. Da sua experiência, e a professora está contribuindo aqui para que desperte é, em todos nós essa necessidade, gente, de compreender que a, a inclusão não é simplesmente a, a legislação que determina a inclusão, mas sim o que determina a verdadeira inclusão é o amor que nós sentimos, o respeito que nós temos pelo ser humano. Daí eu tenho escrito um livro com o tema Inclusão de Corpo, Alma e Espírito. Talvez esse seja. verdadero camino que nosotros precisamos seguir. Profesora, usted tiene un um minuto para dar sus consideraciones finales, dar un um recado para nuestro público. Bueno, eh, primero agradecer por el espacio nuevamente, agradecer a Guto por la oportunidad de haber estado en su primer foro internacional de diversidad. Llevo mucha experiencia ganada a mi país, espero poderla poner en práctica ya. Eh, muchas gracias a Brasil por la el, el, eh, el acogida. Son un país maravilloso, eh, lleno de arte, lleno de grandes experiencias, y siempre dispuesta a volver acá y quién sabe, puedo venir a dar clases acá también. ¿Por qué no, no? ¿eh? Sí, de la, de la danza tradicional de mi país. Ahora estuve en, en Espumoso. Compartilhando com meus estudantes de dança folclórica, foram 14 dias de baile tradicional de diferentes países. Eram 10 países. Muito bem, gente. Falamos aqui então com a professora Maria de Los Angeles, do, do Equador, que trouxe aqui a sua experiência, acabou de participar do, é, de um evento de raciocínio diverso organizado pelo Guto e toda a sua equipe. Contamos aqui com a participação do, do, do nosso tradutor, que foi fundamental em um ponto. Como é que é o nome dele? Como é que é o, nome? David. o David. E aí eu me despeço de vocês, dizendo para você aquela mesma frase que eu, que eu gosto muito, que é o homem não é sábio porque sabe. O homem é sábio porque ele ama. A sabedoria não teria nenhum significado se não fosse o amor. O amor não se separa da sabedoria, Ando, os dois casados de braços juntos e felizes. <laughs> um abraço a todos e até segunda-feira, se Deus quiser.